Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Andro for All y bienvenido Julio Iglesias, que sé que está bien este día. Exacto, vuelve el domingo, es día de Pregúntale, pero hoy consultorio del amor, ya os lo dijimos la semana pasada, de vez en cuando hay que hacer estas cosas porque vosotros tenéis unas necesidades que nosotros podemos ayudar a resolver, así que, bueno, no son tecnológicas, pero son necesidades al fin y al cabo. Sí, a partir de ahora los podéis llamar Doctor Love. Doctor Love. Doctor Slove. Doctor Slove y licenciado en el amor. Exacto. Son nuestras dos licenciaturas. Antes de empezar, dos cosas. Número uno. Esta semana uno de nuestros suscriptores ha ido a un evento en el cual está Daniel Aboz. Digo, lo voy a decir hoy. Bueno, hombre, ya que es consultor del amor, claro, me parece interesante decirlo. Sí. Y es nos el primer acercamiento así total, directísimo. Y Daniel nos ha mandado este mensaje de aquí. Hola amigos de Andro for All, ya los caché, les mando un beso. Tienen espías en todo el mundo. ¿Qué te pareció? Qué mágica es ella, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo se presta? Me cago en la leche ahí, se te agradece, de verdad, porque hace mucho tiempo que te decimos. Qué mejor que en el consultorio del amor decir esto. Muy bien, Daniela, oye, pues dicho esto. Segunda cosa. Sí. La semana pasada prometimos que probaríamos si el lector de huella funcionaba con el pie. Sí. No lo hemos hecho. Voy a hacerlo. Muy bien. Voy a probarlo. Venga, en directo. Lo voy a probar en directo, sácate ¿eh? La zapatilla. ¿Quieres que me saque la zapatilla? Sácate la zapatilla. Pero me tengo que quitar el micro, ¿eh? Un momento. Un momento, vale. Sin audio, un momento sin audio. ¿Pero la tienes configurada? No hay audio. ¿La tienes configurada, llama? Ahora. No, la voy a configurar. La configurarla. Claro, hombre. Muy bien. Era, a ver. Lo estamos. Añadir huella. Venga. A ver. Los tienes limpios, ¿no? Lo vas a poner muy cerca. No he duchado hace nada. ¿Te los puedo chupar? Grábalo con el móvil. Grábame con el móvil. ¡Buah! ¡Qué presión! Esto es lo más desagradable que hemos hecho hace mucho tiempo, Jaume. ¡Buah! Tienes una pedicura fantástica, ¿eh? Te lo tengo que decir. ¡Oh! ¡Espérate, espérate que me estoy grabando! ¡Espérate! ¡Grábalo! ¡Espérate! ¡Espera, espera! Dale calor. Está funcionando. Joder, y súper rápido. Buah, te está yendo muy arriba, llama. Ah, tío, no controlo. Muy bien. Oh. 80, 85, 90, 95, 100. Vale, finalizado. Oh. Ahora quiero que lo desbloquees, por favor. Oh, macho. Claro, claro. Ahora la gracia es que lo desbloquees y lo puedas meter. Venga. ¡Ay! Oh. ¡Sí! Muy bien. Bueno, pues sí que va, oye. Joder, va con el dedo, tío. ¿Qué te pasa? Hostia, casi muy. Me ha dado un poco de asco. Pero por una parte me alegro de que el. De que le, o sea, sí, funciona con el dedo. Ya lo sabemos. Espera un momento, a ver si no. Muy bien, ya venga, está. Oye, ya sabemos que funciona. Con el dedo del pie. Funciona. La siguiente la haré yo con la punta del. Vamos con Guillermo Solís. Me gusta mucho una chica que siempre pasa por donde yo trabajo. Me da pena hablarle. ¿Cómo que pena? O sea, ahora me tengo que meter en el. Claro. No estaba en consultorio amoroso, no estaba romántico, estaba con la coña del pie y ahora tengo que cambiar el chip para meterme para poder. La cuestión, que veo una chica que pasa por su trabajo, vale. Le da pena hablarle, pero no sé cómo empezar la conversación. Ayúdenme, saludos desde México, denle like, papá. Yes. Lo primero de todo, Guillermo, pena. No pena te tiene no que dar. Tío. Te puede dar vergüenza, que es por comprensible ejemplo, que te dé vergüenza. O calentón. Pero pena, no te. Mira, mira, Guillermo, tienes una ventaja muy interesante. Que es que esta chica, según dices, siempre pasa por donde trabajas. Entonces, tienes la ventaja de que puedes un poco espiar, en el sentido de. Yo te recomiendo, fíjate cada vez que pasen los detalles. No te conviertas en Álvaro Reyes. No, no, no. Pero. Ya que la ve todos los días, pues se puede fijar en algún detalle de algo que vista. Si siempre va leyendo el Marca, claro. Pues se puede decir, le pregunta por James Rodríguez, ¿por qué no juega James? Pues por ejemplo, si ves que entra en una peluquería, le dices, qué linda te ha quedado el nuevo corte de pelo. No sé, intenta aprovechar la información que tienes de verla todos los días para ir generando. Si vas escuchando música con auriculares, te pegas súper, súper cerca por detrás para intentar escuchar. Lo que escucha y entonces ya otro día darle. Dale, dice, si te gusta el reggaetón. Dale. Dale. No, oye, si no, Guillermo, lo peor que puede pasar es que la obligues a cambiar de ruta, ¿sabes? Porque la cagues de tal forma que ya
tenga que tomar una ruta alternativa. No tienes nada que perder, tío. Dile algo y ¿qué? Venga. Imagínate, el peor de los casos, ¿cuál sería? Que sea estúpida contigo y que pase de ti. No me interesa. ¿Qué problema hay? Ya está. Tú sigues por tu camino, yo por el mío. Hay Matías que ollas, como se suele decir. Matías Brandán, muchachos, por favor, ayuda. Me encanta mi profesora de italiano. Bueno. Y no sé qué hacer. Yo tengo 18 y ella 26. ¿Debería hacer algo o dejarlo ahí? Vale. ¡Bella ragazza! ¡Bella! Yo soy più bella. ¡Piu, piu, bella! Estaba esperando cómo, claro, cómo madurabas el italiano. Hombre, la diferencia es comprensible. Es muy normal, tío. Sería más normal al revés, en el cual el chico es más mayor que la chica, pero oye, es una diferencia de edad comprensible, no es algo descabellado. Dale caña al espagueti. ¿No? Totalmente. Claro que sí. No puedo estar más. Mira, el resumen es: dale caña al espagueti. Vale, perfecto. Dale a la siguiente. Venga, Eduardo Cabrera nos dice: saludos desde México, topes de gama. Mi ex dice que me lleva al hotel, pero tiene novio, ¿qué hago? Saludos. Y luego hay una persona, Omar, que le dice: no te arriesgues. ¿No te arriesgues de qué? Si él no tiene nada que arriesgar, si quien tiene novio es ella. Ya, tío, pero. Pero la lleva al hotel. ¿Todo pagado? Ya, pero tiene novio, ¿eh? Pero tiene novio a ella, ¿no él? Lo peor de todo es que sabes lo que pasa, Eduardo Cabrera, que con tus Eduardo. Emojis. Con tus emojis te has delatado. O sea, esos emojis. Claro, ese emoji ya de. Me estoy partiendo el culo. Pulgar arriba, gafas de sol. ¿Sabes cómo se irá? O sea, lloro porque tengo. Ese lloro no es de pena, ese lloro de me parto. Ok, todo perfecto. Ok, de. Es posible. Papá, y luego por la mañana. Es posible que haya puesto este comentario ya desde el hotel. Seguro. Desde la cama del hotel, jugándose un cigarro, haya escrito los comentarios. Eduardo, yo me sabe mal, pero todos sabemos, todos los que estamos aquí, todos los suscriptores sabemos que has hecho mal al final. Muy bien, AOR nos dice. Bueno, ahí les va, like para que lo vean. Ojo, que esta pregunta es larga. Hace unos meses, el amor de mi vida y yo terminamos. Llegó otra persona a mi vida realmente bella, pero no me termina de llenar como la anterior y no sé qué hacer. Con la anterior me llevo bien y aún estamos en contacto con un par de amigos, pero al parecer la magia ya no existe. Del lado de ella, sé qué hacer si quedarme solo. La magia ya no existe del lado de ella. No sé qué hacer si quedarme solo. Seguir con la nueva, con el vacío que amerita. Me encanta la palabra amerita. Se utilizaba demasiado poco, ameritar. Sí, o guerrear por la anterior, que es la que quiero. ¿Qué debo hacer? La he pasado muy mal y lamento mucho haber acabado con una relación de casi 3 años con ella. Ayuda, por favor. Ojo, pues, que esta pregunta es seria. Sí. Vamos a intentar estar serio. Es una cosa que hagamos coña con todo esto, pero sí, tío. O sea, si es que te acabas de contestar, te dices que no es más guapa, pero no te llena. Claro. Pues, y la otra realmente la quieres, tío. Pues un AOR, que algo intuyo que no es tu nombre de verdad. Ni tampoco es tu foto de perfil. Pueden ser sus siglas. Sí, Alfredo. Alfredo. Orimandi Rodríguez. Alfredo, escúchame, Alfredo. Ves a por la que quieres. Lucha por ella. Dice que la Alex. O Alex. Pero lucha por ella, tío. Sí, hombre, si al final dices que te genera un vacío interior la otra, por muy guapa que sea, pues evidentemente no es. Eso que no sea tan guapa. ¿Eh? ¿Sí o no? También puede ser. Esto es lo más serio que puede ser, ¿eh? También puede ser. Pero, hombre, si te genera, tío, ese vacío, al final es algo que con el tiempo no es sostenible. O sea, no es sostenible. La belleza al final dices, sí, para una vez, tal, pero luego al final dices, ¿para qué? O sea, luego al final todos envejeceremos y nos quedaremos abuelitos y lo tendremos como una pasa. O sea, al final queda lo importante, que es la persona. Mira, ZGamer, consultero amoroso. Saludos. Quería vuestra ayuda porque estoy con mi novia ya 9 meses, rayando los 10, todo va de maravilla, pero resulta que tenía un mejor amigo de hace un tiempo atrás, y parece que se gustaban, cosa que interferí y se dejaron de hablar. Pero ahora mi novia me salió con que lo extraña y me pelea muchas veces. Por eso, porque no quiero saber nada de él, dice que soy todo para ella, pero no entiendo por qué tiene que extrañar a alguien que quiere prácticamente quitármela. Me dice que ya no será igual y que no le interesa, que él le guste de ella, pero ¿por qué lo extraña? ¿Qué piensan ustedes, Augusto Pérez de Gama? Bueno, Dios. ¿Se puede extrañar a otra persona? Pues un amigo. Y. Yo qué sé, o sea, es difícil, ¿no? Pero. Complicado, ¿eh? Es complicado, pero pueden haber. No, no buena señal. Amistad. No nos vamos a engañar. Muy buena señal no parece. A priori. Puedes, sí. Pero en general, hombre, que extraña a otra persona cuando está en una relación contigo. ¿Qué nivel, de extrañamiento? Claro. ¿Extrañamiento? ¿Me voy a la ducha a jugar con la cachopa? Claro. Eso. No, parece broma, pero no lo es, Carlos. Ay, ahora esto, que, perdón. Esto es importante. Tendríamos que haber hecho
el consultorio amoroso, tenemos un gimnasio aquí enfrente y ya estoy viendo que hay un solario y ya hay tíos y tías. Hay verzacas ya a la vista. Tenemos que haber hecho el consultorio desde el solario. O desde nuestra terraza, que sea el solario. Desde el solario. Hola. Pues oye, tío, o sea, depende de la amistad que tenga, ahora fuera coña. O sea, si tú crees que es un amigo, pero hay un sentimiento por detrás, ojo, pues ya se lo has transmitido, ¿no? Y ya sabrá lo que hace. Pero si es un amigo de una amistad pura, limpia y sin ningún tipo de atracción sexual ni sentimiento, pues oye, también hay que respetar eso. Ándate con ojo. Martial Black nos dice una pregunta. Hay una chica que me gusta mucho, tengo poco de conocerla, la quiero para una relación formal, pero ella tiene mucho tiempo con su novio. ¿Te has dado cuenta que todas las preguntas pueden ser una canción de reggaetón? Sí, seguramente. Pregunta, hay una chica que me gusta mucho. Es más bachata que reggaetón. Sí, un poco bachata. Venga, aunque hay una ventaja, a la chica le acaba de engañar este tipo, que en verdad no la merece. Claro que no la merece, Me llevo muy bien con la chica, hablamos todo el día y sé que su relación con su actual novio ya no va a funcionar. ¿Qué hago? Para que sea mía, aconsejeme, Carlos y Jaume, sé que ustedes me dan la respuesta. Saludos desde Ciudad de México. Ojo, porque aquí hay... Aquí puedes caer en un problema, amigo Martial. Black. Que es que caigas en el concepto bien llamado pagafantismo o friendzone. Vale que le ha engañado el otro, vale que sois muy amigos y habláis mucho, pero ten cuidado que no te utilice como paño de lágrimas y solo te quiera para pagar la falta. O sea, ¿no? Eso puede pasar, este tipo de amigo, de... Ay, voy". Todo va a depender de la forma que afrontes la conversación con ella y tu acercamiento. Dile algo de sexo, la primera palabra cuando cruces con ella, que sea pene o algo así. Y así ya vas dejando la cosa clara. O puedes incluso hacer algún bucaque. Gesto. O le puedes hacer algún gesto. Algún gesto que no sea palabra. O sea, te puedes acercar ya... O sea, depende de cómo afronte. O sea, tú ves de colegas, o sea, tampoco te tienes ahí a la yugular, a la fuera coña, pero no te pases si pretendes cortejarla de excesivamente amigo y tal, claro. Bla, 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 porque igual ella se confunde. O sea, si tú claramente quieres con ella una relación formal, como lo que dices, oye, apóyala, compréndela, pero que sepa que tú ahí estás también para acercarte. Exacto, exacto. Yo creo que es importante, ¿eh? Incluso me parece honesto dejar claro desde el inicio cuáles son tus intenciones. Claro, claro. Oye, mira, yo soy muy claro, me gustas, con lo cual yo lo que estoy buscando de estar contigo es pues, o tener una relación y tal. No quiero ser tu amigo. O también, pero bien. Entiéndeme, tu amigo de los que... ¿Sabes? Un poco... Estás fuertote, ¿eh? Estoy fuertote. Venga, la leche. Venga, vamos con Leonard Guerrero. Porfa, ayúdame, ayuda, porfa, like. 168 likes, ¿eh? ¿Tiene esto? Buah, esto es súper importante. Súper importante porque es muy poco dentro de YouTube. El próximo domingo cumple aniversario con mi novia. Hostia, hoy, felicidades. Ella los ve porque pongo sus vídeos. Me dice que el de lentes está guapo y demás. Pero yo quisiera... Está guapo, Carlos. Claro que sí, ¿eh? Entonces espérate, ponga morenaco. Me dice que el de lentes está guapo y demás. Pero yo quisiera que le leyeran esto por mí. Yo pondré el vídeo a media cena. Carlos, calienta la voz. Calienta la voz. ¿Qué haces? Esto es... Ha sonado una cosa muy rara. Ve el canto. Yo amo más a mi novia de lo que amo a Android. Ella es mi Android puro de mi Nexus. Es el procesador de mi corazón. Ella me calienta más que un 810 y hace que mi amor corra a más de 1000 bits. Este detalle es segundo. Aún no entiendo cómo alguien tan nerd y friki como yo terminó al lado de una dama hermosa como ella. Te amo, Meli. Muy bien, Leonardo Guerrero. Qué bonito, oye, te ha quedado, Carlos. Lo has hecho muy bien, ¿eh? Hostia, me gusta mucho. Me siento orgulloso. Lo de corra más de 1000 bits. A mí me gusta lo de me calienta más que los 810. Bueno. Y no ha dicho versión. Nosotros decíamos. Ojo, aquí hay que ir con cuidado, porque nosotros. No lo voy a decir porque ¿qué? No. No, eso es tremendamente desagradable. Es que es tremendamente desagradable. Pues no lo digas. No, vale, no. Pero era muy divertido. ¿Ay? Pero muy desagradable. ¿Puedes rebajar un poco? No puedo. Venga, dilo. No. Que va a ser muy vale. Desagradable. Venga. Continúa. Daniel Acosta, ¿escogerían a alguien por su software o por su hardware? Qué forma más divertida, muy bien. Muy bien, muy ocurrente. Mira, y así tiene, claro, 204 likes, porque es una pregunta de puta madre. Luego la gente dice, ¿por qué no sale mi pregunta? Coño, preguntas como esta tienen que salir, porque está súper bien hecha. Like para que lo vean, saludos desde Costa Rica. Siempre decimos que lo más importante es el equilibrio. Y ahí está, esto como los smartphones. No te sirve nada un hardware. Depende, sí. Algún momento sí. Sí, el software no es el adecuado. ¿No? Sí, siempre. No. Esto es como lo de antes de la mía. Claro, esto si fuera smartphones, tú cuando esas personas que son solteras y salen de fiesta ya a las 5 de la mañana,
cogerían solo hardware. Les daría claro, igual que viniera igual. Con un sistema operativo de Java de mierda. Claro. O sea, igual. Si tiene. Esto tiene Super AMOLED. Esto tiene mochila. O sea, tú imagínate el típico chino que lo ves de puta madre, ¿vale? Con acabado metálico. Todo en su sitio, los botones puestos en su lado, buena ubicación, los buenos altavoces frontales, ¿sabes? Luego la conexión trasera también está muy bien. Ahí tipo C. Claro, y luego lo enciendes y ves que tiene una capa de personalización súper extrema, que solo tiene 4 GB de almacenamiento, que si te tiene cosas de software de los... Oye, tío, equilibrio es lo más importante. Equilibrio, súper importante. Tadex Stone 7 nos dice, ¿cuánto es el móvil? Pues yo tengo el Z5 Premium. Somos de Fablet, ¿sabes? Aquí, nada, de versiones mini o versiones lite. El mío es especialmente grande, yo siempre lo he dicho. Digo, tengo un teléfono y no me siento muy cómodo con él. Es más grande de lo que me gustaría. ¿Te pasas de grande? Me paso de grande. ¿Te vas a hacer una reducción de smartphone? Puede ser. Aunque, más que... Más, lo que me sale, lo que me molesta de... ¿Te vas a cortar entonces? No, lo que me molesta de lo que me mide no es lo largo, en este caso es lo ancho. Oh. Es demasiado ancho. Yo tengo las esquinas redondeadas para mayor. La mía es una putada, porque es verdad, cuando lo cogen o cuando hacen algo, las esquinas molestan. Es muy incómodo. Todas las aristas, dejas estigma. Es de más. Venga, consultorio amoroso. Cuando mi novia y yo practicamos el coito, suele gritar mucho Apple y iPhone. Yo soy pro Xiaomi. ¿Qué hago? Like para que lo vean, por favor. Estoy a punto de ir al psicólogo. Es complicado. ¿Puede grabarlo? Entonces, a ver, ¿puede grabarlo? No está pensando en ti. Grábalo. Audio. ¡Oh, grábalo! ¡Purísimo! Mira, si lo grabas, por respeto, y nos lo mandas, mándanoslo al correo androforol@gmail.com, el audio. Lo ponemos en el siguiente pregunta. Te lo garantizo. Si nos pasa el audio, lo pondremos aquí en el próximo pregunta. Bueno, durante el coito. Si nos quieren mandar el vídeo, echaremos un ojo, pero el audio. Pero para verificar que todo esté correcto y que todo esté acorde a la legalidad y tal. Pero sí, por favor, queremos el audio mientras grita Apple y iPhone. Vale, a ver, ya está. Muy bien, Atlético 6, con 40 likes, nos dice: hola, tengo un S6, pero me dura bastante poco la batería. Y no sé si cambiarlo por... Bueno, ahora que han dejado de leer las mujeres, ¿qué tal ven que me tira? Buenísimo. Buenísimo. Pues muy bien, tío. Cuanto más primo, más me la rimo. Mientras no tengas algo, mientras no vayas a... Claro, ya se pueden dar problemas en un momento que tú busques una relación estable y vayas a tener hijos, porque ahí ya entra un tema genético. Hermanos, ¿no? Pero yo creo que los primos ahí... Yo no me fío, Yo tengo una cosa por experiencia. Yo tuve un acercamiento hace muchos años. Esto no es algo. Pero bueno, mi familia tampoco ve los vídeos, o sea, tampoco me preocupa. Es una prima, pero aquí la clave. ¡Boh! ¿Sabes lo que era? Y arriba está ahí. Claro, tener una prima. Lejana. Segunda o tercera. Pero eso ya no es ni primo ni no nada. No es lo mismo tu primo, tío, o sea, tu primo de sangre, que joder, puede haber una relación súper próxima, que dices, hostia, ahí un poco más delicado. Pero es una prima esa de segundo o tercero. O sea, ¿a partir de cuándo ya no importa? Yo segundo escala. Ya segunda escala, ya me da igual todo. Pero la primera respeto. Ya por tu familia. Porque luego hablarán las tías y dirán, ay, los chiquillos lo que están haciendo, me los he pillado follando en el lavabo. ¿Qué dices? No, es desagradable. Pero esto es una experiencia luego que contar, también te lo digo. Eso sí, luego con tus colegas, esta anécdota te va a durar toda la vida. Hombre, y vas a ser el parte braga. Te follas primas. Venga, ¿qué? No, me callo la boca. Alexandra... Hoy me tengo que contar mucho porque me están pasando cosas muy enfermas por la cabeza. Sí, bueno, ya estamos siendo más duros de lo habitual, pero bueno, es para hacer risa, ¿eh? Siempre desde el respeto. Venga. Alexandro Wonka, buenos días, tope de gama, consultorio amoroso. Ahí les va mi historia. Muy bien. Cuando yo tenía 19 años, me gustaba una chica de la facultad. Sí, esta historia es bastante típica, ¿eh? También te lo digo. Estaba y está buenísima. Gracias, Alexandra. Estos son los apuntes que nos ayudan. Esto, como dice, quiero un móvil. Presupuesto 300 euros. Bien, nos ayudas con la información. La cual nunca me dio bola y me dio friendzone. Lo di por muerto. Antes o después se acabó mi carrera y me va muy bien en la vida. En un buen puesto y ganando buena pasta. El caso es que yo tengo mi novia 3 años, de la cual estoy muy a gusto. El problema es que me vuelvo a tomar el viernes a la chica que me había mandado a la friendzone y ahora que estoy muy cambiado, me dice que salgamos y que estemos. ¿Ustedes qué me recomiendan? ¿Me la follo y la dejo? ¿O solo le doy bola? ¿Sabes para qué lo veo? Ay, esto pasa en la vida. A veces la vida, estás aquí, ahí y la situación cambia, ¿no? La foto en perfil, ¿no? Esa malajada. El perfil de ahí. ¡Me la follo! Bueno, claro, la vida ahora te ha puesto. Ahora eres más deseable, amigo, porque estás en un estatus que yo ahora haría eso. No, yo lo que haría ahora, le daría bola, empezaría a decir, estoy empezando a sentir algo por ti, cuando quiera, ¿eh? ¡Para pam! ¡Para pam! Sí,
a la friendzone. Sí, pero luego sabes que igual no. Sabes igual, luego dices, ay, sí, no, y se te va de madre. Yo haría eso, tío. Yo ahora me pagaría, tú dices, con tu buen trabajo, con tu pasta y ya. Estás hablando mejor que quieres. La pillaría. Mírate, si da gusto verte, mírate en el espejo. Bailas un poco reggaetón con ella y dices, entonces no, no, si yo tengo mi pareja, estoy fantástico, voy a coger mi BMW y me voy. Hasta luego, guapa. Muy bien, David Rodríguez. Hola, Under for All. Este noble humano quiere saber si pueden responder una duda existencial que hay desde el principio de los tiempos. ¿Por qué cuando una chica te busca, ya sea por mensaje, WhatsApp, Facebook, Twitter, te dicen, ya te olvidaste de mí, no me quieres, no te preocupes, no pasa nada, ni siquiera un adiós y todo ese tipo de mierda, pero cuando les contestas, tardan 3 putos milenios en contestar? Es que no lo entiendo, están jodiendo, que no hablas. Pero cuando les hablas, se olvidan que estaban jodiendo. Espero disculpen el lenguaje de este noble plebeyo y responda a mi duda. Amigo, esto es el juego del tira y afloja. Esto es la vida. Tienes que jugar tú a este juego también. Esto es la vida. No caigas en el error. A ti que te dicen, tardo mucho en contestar, tarda más. Y cuando tardes, dices, perdón, es que estaba ahora ocupado, lo siento, pero... ¿Decías algo? ¡Juega ese juego! No permitas de estar tú ahí. Mientras ella tarda mil años en contestar, tienes que tomarte las cosas con un poco de juego. Los tíos somos muy tontos para estas cosas. Eso nos pasa. O sea, a ti te escribe y tú al segundo, o sea, claro, no ha terminado, no ha terminado y tú ya estás careta sonriente y querido. Mal. Date tu tiempo. Aunque tengas tiempo, aunque estés aburrido en casa. Muérete, no. Aguanta un poco, echa un par de. Mira, cada vez que te conteste, 3 partidas al Clash Royale. 3 partidas. O 4. 4 ganadas. 4 partidas al Clash Royale. Ganadas consecutivas. Eso es imposible. Yo nunca he ganado 4 partidas consecutivas. Claro. Yo creo tampoco. Cuando las consigas, entonces le contestas. Que no vea que vas desesperadísimo, porque entonces pierdes interés. Eres un tío pues fácil, ¿no? Que te quiere, claro. Bueno, si tú como otros tantos. La teoría del ovillo de lana, amigos. ¿Lo conocéis? ¿Tú lo conoces? Yo tengo abogados en casa. La teoría del ovillo del ovillo de lana. Si tú le das un ovillo de lana a un gato y se lo das, juega un rato y luego lo deja porque se aburre. Si tú coges un ovillo de lana y lo dejas muy lejos del alcance de un gato, no se va a entretener porque va a decir aquí no voy a llegar y no va a jugar. Para que juegue toda la tarde al ovillo de lana un gato, se lo tienes que dejar a una distancia lo suficientemente cerca como para que tenga la ilusión de poder jugar, pero lo suficientemente lejos como para que no llegue. Y ahí lo tienes entretenido toda la tarde. Y eso es lo que tienes que hacer. Pero luego se frustra el gato. Bueno, se frustra, pero si... Pero luego le tienes que dar el ovillo. Pero si tú le das el ovillo... Si no, el gato se raya. Bueno, pero le tienes que dar después de haber jugado. Claro, primero tienes que jugar con el ovillo. Claro, pero luego dáselo. ¿O no? Dale, reggaetón, dale. Venga, Carlos. Vamos con Matías Nahuel Ayala Palacios. Hola, topes de gama, mi situación es esta. Déjame Matías, enamorada. Está saltada una pregunta súper importante de Vicky. Ay, perdona. La única chica que pregunta. Vicky. Pregunta sería importante y te la salta. Vicky, me cago en la leche. Perdóname, de verdad, desde aquí. Unas humildes disculpas, respeto total y voy a leer tu pregunta con el máximo. Que no vuelva a correr. Del mundo. Vicky E.M. Consultorio amoroso. Es que lo pones tan en corchetes, tío. ¿Cómo se nota que las mujeres tienen otra sensibilidad? Seguro que todo está perfectamente acentuado y con todas las comas correctas. Hola, topes de gama. Mi pregunta es, toma, 2 puntos. Sigo enamorada de mi ex. Punto. Muchas veces le rogué para que volvamos, pero él nunca quiso. Bueno, quizás. Tampoco está tan bien escrito. Tranquila, te queremos sumamente. Y cuando terminamos, ni siquiera me dijo por qué. Ahora somos amigos, aparte, tenemos el mismo grupo de amigos y todos los días nos vemos. Se me hace imposible olvidarlo. ¿Qué hago? ¿Lo intento una vez más o me rindo? Ojo, Vicky, esto es una situación muy complicada. Muy complicado. Es difícil siempre esto. Al final tienes que intentar indagar dentro de ti para encontrar la respuesta. Yo lo que te voy a decir... La percepción que tengo es que llegará un momento, que por lo que veo no ha llegado todavía, que tu cabeza hará clic. Harás un clic y cambiarás el chip y darás un paso al frente. Sí, yo también te digo... No sé para qué dirección, pero sí. Darás un paso al frente. Yo si no también te recomiendo una cosa. Yo iría al grupo de amigos... Pues me hace mucha gracia que estemos respondiendo seriamente a preguntas de consultorio amoroso. Yo al grupo de amigos llegaría y vamos a suponer que el amigo se llama Paco. Vale, fóllate al amigo. No. Yo llegaría, ya la ha cagado. Estás respondiendo ya. Yo llegaría al grupo de amigos y el supuesto Paco es el tío que te gustaría. ¿Sabéis que Paco os está robando o algo así? O sea, que le den conflicto para echar a Paco del grupo. ¡Eres un juda! Entonces, cuando Paco estuviera fuera del grupo, para ti la vida será más fácil. Porque tú no tendrás que verlo a diario. Oh. Paco, estará mal. Lo siento, que no te hubiera rechazado, Vicky. ¿A qué estás de acuerdo conmigo, reina? Venga, luego hay otra teoría, que es llegar al grupo de amigos y a los amigos hacerte la interesante de que estás con... ¡Uy, Antonio, sí vamos a quedar mañana! Que lo del hotel estuvo genial. Entonces, los amigos irán, se lo contarán a él y dirán... Está zumbando como si no hubiera mañana. Está pasándoselo genial. Entonces le dará envidia y vendrá a ti.
eso es algo más feo. Hombre, lo tuyo tampoco es bonito del todo, no lo van a engañar. Vicky, reina, ahora fuera coñas, disculpa nuestro momento retardés, haz lo que tengas que hacer. Si realmente te gusta, vuelve a intentarlo. Y si no, hija mía, de verdad, hay... Lo que te salga de la patata. Hay mil granos de arena. Con patata me refiero corazón, ¿eh? No. Sí. Venga, Matías, Nahuel, hola, topes de gama. Mi situación es esta. Dejé a mi enamorada porque supe que me estaba engañando. Luego de 3 meses, el karma actuó y le dejó el tipo. Ahora ella quiere que regresemos. ¿Qué hago? Ayúdenme, saludos desde Perú. No vuelvas. Yo no volvería, tío. Yo no volvería, pero... Pero solo tú sabes cuánto la quieres. Y si sabes si esto fue una cosa así puntual o fue algo de verdad. Eso lo sabes tú solo, tío. Patricia Chávez, hola topes del amor, necesito su ayuda. ¿Le podrían enviar saludos de felicitaciones a una hermosa mujer? Ella se llama Andrea Beltrón y está cumpliendo años. Sería genial para ella y para mí. Le sigo desde cuando tenían 250.000 suscriptores y ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. El dar un clic y ver sus vídeos, así como ir a la universidad y poder conocer a ella. Ella tiene un S3 Mini, para que sea algo tecnológico. Gracias, crack. Saludos desde Porto Viejo, Ecuador, Universidad Técnica de Manabí, Medicina. Un saludo desde aquí, muy fuerte, Andrea Beltrón. Que veas cómo te quieren, cómo piensan en ti, cómo... Un saludo muy fuerte. Muchas felicidades, Andrea, que es tu cumpleaños. ¿Cuántos cumple? No lo pone, ¿no? No lo pone. Sí. Andrea Beltrón, oye, pues muchísimas felicidades y felicidades por tener a Patricio, que por lo visto es un tío de puta madre, muy, muy elegante, muy tal. Y encima, estoy en medicina. Juan, no lo tonto, ¿eh? No. Porque sí, pillini, ay, me cago en la leche. Venga, Android, acabamos, Carlos. O es, tengo una novia... Y me la anda haciendo a su hermana. ¿Qué hago? Me la anda haciendo, entiendo que, que me está tirando ficha. ¿Dejo a mi novia o me la hago más a su hermana? Pues postdata importante. La hermana está más buena que mi novia. Es que ay. Eso es lo fácil, ¿no? Claro, si no fuera así, no tendría gracia. No me cae, si no estuviera más buena, ¿para qué? Pero la vida te pone estos retos. Claro, o sea, esto si no... Ah, la hermana, vaya tela. También. ¿No te estarás confundiendo? Quiero decir, o sea, ¿no estarás confundiendo amor fraternal, de cariño, de ay, cuñado, qué tal? Cuñado, qué guapo, ¿cómo estás, reina? Oye, hola, cuñado. Cuando llega, o sea, cuando te ha dado dos besos, ¿cómo te ha dado dos besos? Te rosa, claro. Con el pezón en el. ¿Los en dos el besos tríceps? ¿Es así? Pezón tríceps es follón. Pues así. Estás incomodando un montón, Carlos. ¿Es así o no? La discoteca es un poco así, depende de cómo te da los besos, tú ya sabes si quieres zapatilla o no quieres zapatilla. Según el nivel de acercamiento. Esto, el ojo se entrena con el tiempo, vas entrando el ojo y estas cosas al final. Llegaréis a esto. De forma... Llegaréis a este nivel, no os preocupéis. Algún día. A este ya te da la review. Bueno, te da la review con su publicidad. O al de Jordi Wild. También Jordi Wild también hace de vez en cuando. Al de Jordi Wild no ya. Yo tengo una cosa. Un día Jordi Wild podría venir aquí y hacer un consultorio amoroso los tres. Hombre. El próximo especial podríamos hacer. No nos vendría mal la colaboración de Jordi Wild. Es un bacho alfa. Se lo vamos a pedir. O sea, vamos a pedir colaboración. Yo se lo diría. Muy bien, oye, pues espero que os hayamos ayudado, espero que os hayáis divertido. Ya sabéis, mira, de hecho lo hicimos en San Valentín, nos gustó, vosotros preguntáis de vez en cuando. Pues nos lo pasamos bien un ratito. Espero que os haya gustado y si os gusta, pues lo podéis dar. Y ahora, evidentemente, en los comentarios deja preguntas ya de ámbito tradicional, las típicas, claro, de Android que quieres, porque el siguiente, lamentablemente para nosotros, será tecnológico. Hago la mucho, la huella mucho del pie que desbloqueé el smartphone, me ha dejado muy bien.